cómo cosechar la lavanda y todos los usos que ustedes le pueden dar en su vida. Se debe cortar si no están en un sitio donde cambien las estaciones. Antes de que se empiece a secar toda la planta, así como esta, es el momento. Es ya cuando la florecita se está acabando, sin dejarla secar. No la vayan a cortar en invierno, por favor. Solamente otoño o primavera. Es importantísimo que cuando ustedes corten, utilicen una tijera de 2 a 5 centímetros. Vamos a cortar por manojo. Voy a agarrar de donde empieza el verde, más o menos 5 centímetros. Luego ya con toda esta cantidad, lo ideal es que usted va a agarrar con una cuerda, la va a amarrar, que usted la va a colgar así, en una parte seca y oscura, que tenga ventilación. Luego de esto, usted la va a dejar aproximadamente por 2 a 3 semanas. Usted la va a ir revisando. Cuando ya las florecitas estén sequitas, es el momento de sacarla. La va a almacenar en jarras herméticos. Luego de eso, ya usted la utiliza. ¿En qué la puede utilizar? La puedes usar en aceites esenciales, en infusiones, y también se usa para bebidas, se usa en decoración, para mascarillas o en cremas. Compartan este video, déjenme ahí su comentario.